Going 1, 2, 3, 4. Line. Okay, check out. Asanas, there are so many types of asanas, and in the asanas we will try to bring the... Hola, bienvenidos a otro video más en el canal del Alex Amaze. Bueno, hoy esto está aquí bastante bueno, porque vamos a tener bastantes cositas. Hoy estamos aquí participando en el Dubai Fitness Challenge. Esto no es más que 30 días donde van a ver, donde van a asistir actividades aquí en Dubai de todo tipo, deportivas. Pero no solamente para los adultos, sino también para los niños, para las personas con discapacidad, es decir, para todo el mundo. Es algo increíble el ambiente que se vive. Y hoy aquí en, justamente en DMCC, donde me gusta muchísimo, pues específicamente en JLT, nuevamente vuelvo para acá porque este lugar de verdad que me encanta. Stretches are not just a circus thing or anything we are binding like a rubber, but it has a deep science related with our body. So whenever you are doing any type of postures, try to just connect with your brain, with your breath, and with your body. So first of all, I think everyone has taken this class and like mat. So first of all, join your both palms together, close your eyes, and just focus on your breath. Bueno, justo antes de comenzar, quedan alrededor de 2 minutos para comenzar, quisiera solamente hacer unas cuantas precisiones. Y es que, por ejemplo, lo que he visto es que Dubái es muy una ciudad muy activa. Más allá de recursos, más allá de que por supuesto es un país, es decir, los Emiratos Árabes Unidos son un país con bastante potencial y bastante dinero, bastante recursos, no deja de ser quizás sencilla la forma en la que ellos se proyectan con respecto a la salud. Hay muchas de las cosas aquí que están realizando ahora mismo que pudiesen ser perfectamente emuladas, por ejemplo en Cuba, pudiesen ser perfectamente emuladas porque es bastante sencillo, quizás, bueno, desde mi punto de vista no soy el que más sé de esto, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que... Thank you. Entonces, que quizás es montar un escenario, quizás un poco de luces, y solamente atraer a la gente, un poco de música, se puede lograr muchísimo, de verdad que se puede lograr muchísimo y se pueden hacer muchísimas actividades para todo tipo de edades, para promover la salud, que en estos tiempos hace falta más que nunca promover la salud. Pienso desde mi punto de vista que no necesitas una gran cantidad de recursos simplemente para preparar algo que tenga que ver con fitness. Bueno, va a comenzar esto, no te lo pierdas. Que move all the way into a plank, keep your arms straight, tap your shoulders, and you walk back. That's going to be our first exercise. And our second exercise that we are doing, we are going to be doing high knees. I want you to raise your knees all the way there. Raise your knees to reach your chest. Until once the timer stops, you will stop. And then our third exercise is going to be air squat. So I want you to go deep into a squat, then you come up. Every time when you're going to a squat, keep your chest up. And then you come up. So let's get ready and start. Once you hear the timer, we shall start. Raise your knees higher, bringing your knees in the chest. I want to see you active all the time, guys. 34 seconds left. Keep active. 10 seconds to go. 5 seconds to go. 2, 3, 1. You breathe. For these 3 exercises, you cannot give up. 18 seconds to go. That walk, guys. Once you come up there, jump here, you jump up. Jump there, jump here, you jump up. 1, 2, on your third jump higher. I wanna see you go like that. Pero hacía una buena rutina de I'm gonna make it.
I don't care what position you make. Okay, 1, 2, 3, start. Okay, 500 dirhams on the line. Who's gonna make the money? Okay, I'm betting on her. I'm betting on the last girl. Hasha, who are you betting on? Last girl. The last girl. Okay, the last lady. I'm betting on her. Listen, I'm rooting for you. Okay, I'm rooting for you. Okay, do you have any message for your contestants? You should tell them to give up so you win the money. Okay, you all give up, stupid, please. Okay. All right. 500 dirhams on the line, ma'am. You look like you're doing good. I don't want to distract you. Okay, so every year you're here at this challenge, tell me what's up, what's going on? You were here last year as well, right? Okay, so you live around here or you work around here? Okay, I'm trying to distract you. Okay. Okay, she's not getting distracted. Okay. Alright. It's a very mellow challenge. How are you doing, ladies? We're good. Oh wow. She can have dinner right now. She's so chill. Woman power! Yeah! Woman power! So what are you gonna do with the 500 dirhams in case you win? Spa day. What about you, man? What are you going to do with the 500 dirhams in case you win? His glasses. You get them here for free. Please, I need more. Okay. They found a client. Okay, what about you, man? What would you do with the 500 dirhams? Possible to get them at. Not for everybody. It's going to be equal. Okay, what are you going to do with the 500 dirhams, man, in case you win? Yeah, I do it. Every moment. Yeah. Okay. She's tired. She can't gather her thoughts. But what are you doing, man? You want to like lay a little flatter, right? No? Yeah, okay. Ladies and gentlemen, give it up for her one more time. Okay. The DMCC team will be contacting you to tell you how to collect your prize money. Okay, one more time for both ladies and gentlemen. Y bueno, ya justamente acabo de terminar todo. Voy a terminar de decir, ahora estamos en unos estiramientos de yoga y esas cosas. Ya estuve haciendo algunos también, pero bueno, ya por aquí quería terminar el video. Un video que estuvo lleno de emociones, a mí me encantó todo. Las rutinas de ejercicio que se hicieron estuvieron bastante fuertes. Es decir, con el HIIT, que es alta intensidad, entrenamiento de alta intensidad, que me recordó mucho a los entrenamientos que hacíamos en el Santa Fe Running Club, que nos sacaban a todos el kilo, como se dice en Cuba. Y bueno, casi que no puedo ni sostener el teléfono, déjame cambiar de mano, porque los ejercicios estuvieron bastante fuertes. Espero que la hayan pasado muy bien en el video. Y bueno, estaremos aquí pronto. La próxima semana tenemos tickets de sobra para venir la próxima semana también. Así que aquí estaremos y estaré trayéndoles todo lo que esté sucediendo aquí en el Dubai Fitness Challenge. Así que no te pierdas ni uno solo, ¿eh? Así que nos vemos pronto.